Noticias del SI es una presentación de ANCAP Sarandí del SI, Todo Útil y Camedur. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del SI y estos son los titulares de hoy. En Durazno estará ubicado el primer edificio de Uruguay construido en madera y en altura. El Perico Nacional fue declarado Patrimonio Cultural del Uruguay. Desde hoy, Sarandí del SI vive la fiesta del Raíz en el marco del 59º Instrucciones del año 13. Estación ANCAP Sarandí del SI. Combustibles, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Precios de locura en Todo Útil. Pulpa de un litro, más fideo, más queso rallado, 170 pesos. Grasa, más harina, más aceite, 165 pesos. Una jane, más un paquete de 10 barras de jabón, más un paquete de jabón en polvo, 230 pesos. Papel de cocina, 1 por 55, 2 paquetes por 99 pesos. Harina 6 kilos, 240 pesos. Todo Útil. Berro y Estesarán, Sarandí del G. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias totalmente equipadas. En breve, en nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. En Durazno estará ubicado el primer edificio de Uruguay construido en madera y en altura. Tendrá entre 6 y 9 niveles, según lo dio a conocer el presidente de la Agencia Nacional de Viviendas. Es muy importante para la Agencia Nacional de Vivienda, así como acaba de mencionar el representante del BID, de este proceso que se está desarrollando en mejora de la calidad y la rapidez en la construcción de nuevos sistemas constructivos que se van a aplicar. La construcción en madera, como ustedes saben, es un desarrollo que ha llevado desde el inicio de este periodo un sinfín de involucramientos de distintos técnicos, representantes, misiones oficiales dentro y fuera del país que estuvieron trabajando y aportaron su conocimiento para llegar hoy a poder tener el primer llamado de un edificio en altura en el Uruguay y yo diría, compartiendo casi con Chile, los primeros edificios en altura a nivel sudamericano. Esto es muy importante. La Agencia Nacional de Vivienda se encuentra en este momento en pleno proceso de debate justamente de la elección de las propuestas que se han presentado y nos complace decir que hubieron 5 ofertas a nivel internacional presentadas, de las cuales 3 son ofertas nacionales. De estas ofertas que se han presentado, hoy siguen desarrollándose con el comité que las está evaluando. Por lo tanto, en los próximos días vamos a tener el resultado de cuál es la contienda que lleva adelante este concurso para construir un edificio de hasta 9 niveles, entre 6 y 9 niveles, en la ciudad de Durazno, que va a representar justamente el primer hito de construcción de vivienda en altura, como les decía, a nivel sudamericano, compartiendo con los hermanos chilenos los edificios de altura. En este caso, la construcción, como ustedes saben, se va a desarrollar con tecnología maciza en CLT. Los técnicos perfectamente saben de qué se está hablando, pero básicamente es un sistema capacitado para recibir estructuralmente construcciones en alturas o desarrollos de determinadas otras características. Por lo tanto, para mí es un gusto hoy poder comunicarles que ese proceso viene avanzando muy aceleradamente, viene avanzando dentro de los plazos previstos por la agencia y dentro de los próximos días vamos a poder anunciar
siempre mediante los sistemas licitatorios que tiene la Agencia Nacional de Vivienda, el ganador del concurso de este edificio que se va a construir en Durazno. Por lo tanto, como les digo, en los próximos días vamos a tener las novedades para compartir con ustedes. Muchas gracias. Del 16 al 18 de junio, el país hípico vive la fiesta del Raid. 59º instrucciones del año 13 y sus grandes pruebas en circuito. Sábado 17, 6 kilómetros para debutantes y perdedores, con 120.000 pesos al ganador. Y los 9.600 metros del Raid Walter Hugo Rodríguez, con 150.000 pesos al primero. Domingo la tarde, 7 kilómetros, con 30.000 pesos al ganador. Y el clásico de 18 kilómetros, natalicio de Artigas, con $10.000 al primero. Infórmese al 099-367-020 o 099-367-484. Organiza Club Sarandí de Sarandí del G. Cabalgamos como el viento, ha comenzado el raid. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de Panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Serán 451, teléfono 4367-8156. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros de Estado, con más de medio siglo de respaldo en Sarandí del Sí. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay nadie te da más. En Sarandí del Sí, Dentalab. Consultorio odontológico y laboratorio. Ortodoncia, endodoncia, prótesis, placas RX, extracciones, coronas, resinas, canillas, blanqueamiento. Estamos en Rivera 649. Coordina tu hora por el 099-426-536. Dentalab, especialistas en salud bucal. AgroGrassland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del G. Trabajando la tierra. El Perico Nacional fue declarado Patrimonio Cultural de Uruguay. El presidente de la Comisión de Patrimonio dijo que de esta manera se deberá trabajar con más ahínco en lo que tiene que ver con la promoción y difusión del pericón, además de efectuar talleres en todo el país. Bueno, en realidad es un reconocimiento nacional primero, ¿no? Importante porque, bueno, se cumple un proceso que es muy complejo, que lleva mucho tiempo, y que evidentemente nos permite también ver a esta manifestación cultural como desde otro ángulo, un ángulo más inclusivo, con más incorporación de diversidad, entendiendo que, bueno, que el pericón no es el pericón nacional, sino es un conjunto de pericones variados, con sus acentos, con sus diferencias, según los lugares del país. Según también las generaciones, y bueno, yo creo que es el final de un proceso, yo diría, formal, pero hay que seguir trabajando en fortalecer esta manifestación cultural, ¿no? Ahí está, final del proceso porque ya está la declaración. ¿Cuáles son los pasos que vienen? No, ahora simplemente es seguir trabajando con las comunidades, con los portadores de la práctica, difundiendo, esa es la tarea que tenemos que realizar, promoviendo talleres, actividades
que fortalezcan la actividad. De la misma manera que se ha hecho con el tango, con el candombe, con la huasquería. El reconocimiento es muy importante, pero seguir trabajando con ellos es más importante todavía. Por otra parte, le pregunto a propósito de la situación de los monumentos. En su momento había reclamado a la Intendencia el deterioro de algunos monumentos, bueno, la falta como de cuidado. ¿En qué está ahora esa etapa con la Intendencia? Bueno, nosotros hicimos una reunión. Yo fui a la Intendencia, tuve una reunión con los técnicos. Eso fue hace 50 días, entre 40 y 50 días, y no he tenido respuesta. Quedaron los técnicos en consultar a la intendenta, como es lógico, pero no he tenido respuesta y me preocupa porque eso es mucho tiempo para lo que queda de la administración y poder completar. Los procesos de restauración son largos y yo quisiera poder ya estar trabajando en ese tema con la intendencia, por supuesto, pero activando, no podemos demorar más. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Mini cajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Isauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además, un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelés una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Zi. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos fainados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. Bueno, y desde hoy hay clima de fiesta en Sarandí del G, en el marco del 59º Raíz de Instrucciones del año 13. Ya desde hoy se comienzan a instalar la feria comercial, además de comenzar bailando con Chacho Ramos en el baile precisamente de esta noche en la institución organizadora. Destacamos para el sábado distintas pruebas en circuito. En la mañana del domingo, el tradicional raid de 90 kilómetros, como decíamos, instrucciones del año 13. Y por la tarde, en pista, se estará corriendo el raid de 18 kilómetros, el tradicional raid denominado Natalicio de Artigas, y que tendrá $10,000 al ganador. Recuerden que habrá un trazado diferente para en instrucciones del año 13. Se largará las rutas 6 y 14 hacia la colonia Rosell. Se neutralizará precisamente allí en ruta 6 y camino, en ruta 14, perdón, y camino a la colonia. Luego se volverá
por el camino de la colonia, se ingresará por la conocida calzada. De allí, por Boulevard Pereira, se rodeará hasta la calle Sarandí, donde será la recta final frente a la institución, el Club Sarandí. Que disfruten todos de esta fiesta. Nosotros nos estamos reencontrando el lunes, como siempre, aquí en Facebook y YouTube. Buen fin de semana para todos. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G, Todo Útil y Camedur.